You start this fucking machine. Okay. Yes. Crank it. You slut. Vamos a... Oh, fuck. No me acordaba. Tengo que cambiar directo a Rebeca bastante rápido. Y... ¡Bum! Cambio de personalidad. Ok. There you go. Facility key. Ya recordé dónde voy a utilizar esta llave. Pero, oh, ¿qué es eso? ¡Holy shit! Otro insecto gigante. ¿Cómo es que no lo vi venir? ¡Oh, yo soy un 100 pies! Usualmente a mí me gustan los insectos, y no estoy diciendo que no me gustan los 100 pies. Pero... ¿no soy lo bastante estúpido como para agarrar un 100 pies hacia la brava? Tal vez una araña sí, porque... O bueno, una tarántula. Que son más fáciles de manejar que un 100 pies. Ok. Entonces, bueno, fight, bitch. Oh. Oh, no. Ay, ay, ay. Cuidado. Cuidado con las patas. Ay, ay. What? What? ¿Ya estoy en caution? Well, shit. Y luego aquí, ¿qué pedo? ¿A dónde vas? ¿O dónde estás? ¿O, oh, holy shit? Bueno, aquí está. Fuck you. Ow. Genial. Me moví justo donde él iba. Espero no morir. No creo que me haga demasiado daño con un solo ataque como para... Como para mandarme directo de Caution Naranja a matarme sin pasar por Danger. Fuck you. Boy. Ay, cuidado. Oh, there you go. Y de hecho, es bastante fácil este sujeto. Ahí tengo un chingo de espacio y este güey siempre sigue... bueno, casi siempre sigue las mismas rutas, entonces... ¿Tengo que cargar? Yep, yes I do. Entonces no hay problema, excepto cuando te quedas atrapado aquí. Cuidado. Ah, shit. Oh, danger, danger. Yeah, well... Ya no. No more danger. Ah, what? Fuck you. Fuck you, dije. Corre, Billy. Ah, shit. Ah, lo que me caga de este juego es que como... Utilizas... El C-Stick para mover a la... Para otro imbécil que no estás utilizando. No puedes utilizarlo para el... Para el giro rápido. Oh, hey, hey. Ok, y luego de aquí, este güey se va a venir para acá. Fuck you. Sal de ahí, gran dragón, Shenlong. Pobre mujer, nada más está ahí como que... ¿Sí le está haciendo daño? Fucking kidding me. Oh, there you go. Oh, bueno, tal vez no. Creo que no le está haciendo daño. No recuerdo, honestamente. De aquí. No. No hay nada, absolutamente nada que me diga si le está haciendo daño o no. Calmado, perro. Cuidado con Becky. Oh. Y ahora aquí nada más me espero. El güey llega, se detiene. Ah, ya me cansé. Fuck you. Fuck you dos veces. Y listo. Yeah, bitch. Rebecca! Are you all right? Yes, thank you. Hay algo que tengo que admitir. Tal vez el voiceover de los Resident Evil, de los clásicos, tal vez no es el mejor. Pero... bueno... Oh, Dios, voy a decirlo nada más. No se compara con lo malo que es el voiceover de Código Verónica. Lo jugué hace un buen rato ya, hace un par de meses. Y oh, Dios, qué horrible. En serio, o sea, creo que esa ya era la época del PlayStation 2, entonces pudieron haber hecho algo mejor. Pero bueno, más adelante cuando haga el gameplay de Código Verónica les voy a recordar. Espero que no se me olvide. Iban a decir...
Dios, ¿qué es eso? A ver, mujer. Vamos a ver qué es esto. Examinar. Ajá. La llave del fuego. Ok, entonces vamos a utilizar a Billy y con él nos vamos a mover como usualmente lo hacemos. Recuerdo exactamente dónde está una de las dos puertas de fuego. O bueno, con el símbolo de fuego de la otra, no me acuerdo muy bien. O sea, recuerdo cómo llegar, pero... Oh, wait. No, espera. Estoy pensando en otra puerta. Shit. Ok, vamos a bajar de todos modos. Esperen. Tengo el mapa. Está cerrada. Creo que es esa de ahí. No, esperen. Si es donde estaban los hombres. Sanguijuela. Entonces creo que no. Porque esa es una. Y la otra creo que estaba. A ver, por aquí es. Creo que era una de esas dos. Well, shit. Vamos primero a buscar una de las otras, para estar seguros. Entonces, la primera, lo que está allá abajo por la cocina, o mejor dicho, creo que es la puerta de la cocina. Esa, pues no se me va a olvidar. No, wait, no quería subir por aquí. Así como ya está abierta, digo, ah, pues qué pelada, pero no. Tengo que entrar por donde di mi discurso presidencial. ¿Dónde estaba? Ah, está estúpido, cierto. En la balanza del bien y el mal y tu jefa, pero pues tu jefa está más gorda. Entonces, ¿en qué estábamos? Ah, oh, sí, las puertas de fuego. No estaría mal guardar en este momento. Ah, carajo, no es. Sí. Creo que esta es. Creo que por aquí es. Not quite sure. Así me gusta. Oh, no, sí, de hecho, sí es aquí. Ok, Rebeca. Es hora que brilles. Yeah, the fire key. Yes. Ay, güey. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Tengo espacio? Debo tener espacio. Bueno, con Billy sí tengo. De hecho, vamos a darle el microfilm a Billy. Y ahora los dos son bote de basura. No solamente Rebeca. ¿Ves? Nada de sexismo. No existe el sexismo en los videojuegos. Jejeje. What is this shit? Oh, genial. Ok, Billy. Tú eres el mamer, entonces. ¡Quítate, zorra! Chib. Ah, oh, Dios. A ver, mujer. ¿Vas a quitar o no? Hasta parece que nada más se acercó para no dejarme mover esta pendejada. ¿Qué estás haciendo? Ok. Sí, qué bueno. Aquí hay. Munición para la escopeta. Aquí hay un papelito. Bastante obvio. Sí, qué bien. Y balas de pistola. Genial. Y ahora sí, Rebeca, haz lo tuyo. Para el otro lado, mujer. Gracias. Gracias. No recuerdo qué. Ah, creo que es el otro microfilm. Microfilm. Sube. ¿Quién esconde todas estas pendejadas aquí? ¿En serio? O sea, nadie va a encontrar este. Ah, no, es la manecilla. Nadie va a encontrar esta manecilla de los minutos en la cabeza de un alce que está en mi escritorio, digo, en mi estudio, detrás de una puerta de fuego, la cual tienes que encontrar después de matar a mi 100 pies mascota, que. O sea. De repente está como que ligeramente demasiado. Escondidas las cosas. Cuando te pones a pensar en ello, ¿verdad? Pero pues, lógica de videojuegos. Whatevs. ¿Qué hay ahí? Ahí. Oh, esa es la puerta
para la que voy a necesitar el encendedor de Billy. Ok. Anotado. No literalmente, pero ya está acá. Quemado en mi memoria. Y de hecho, se me hace que ahora sí voy a grabar. No quiero que me salgan con otra sorpresita. Como la de la última vez, y ahora sí voy a tener que hacer un chingo de cosas. Entonces, ya vamos de una vez. Aparte, abajo es a donde tengo que ir. Eso sería matar dos pájaros de un tiro. Vamos a deshacernos primero de la llave. ¿Por qué la llave? Oh, great. La llave solamente la tengo que usar una vez más y luego ya la puedo tirar a la chingada de aquí. ¿What? ¿Ya no tengo? Oh, shit. Oh, porque agarré la manecilla, es cierto. Bueno, Billy, vas a tener que tirar las balas. Momentáneamente. No te me pongas marrusco, cabrón. Agarra, gracias. Ay, cabrón. Che, pájaro me asustó. Tengo las ventanas abiertas en mi cuarto porque pues, está haciendo un chingo de calor. Necesito que corra el aire para no asarme vivo. Y un pinche pájaro pasó. ¿Qué haciendo? ¿Cómo le hacen los pájaros? Y de repente me asusté y quise disparar aquí porque un pinche pájaro, ¿dónde chingados? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por dónde? Entonces. No, leave. Yes. Ok, ahora sí. Creo que aquí había un zombie sentado, ¿verdad? Güey que nunca se levantó. Güey tirando hueva. Oh, wait. Uh oh, aquí hay más. Wait, wait. Ven aquí, Rebeca. Wait. No, vamos a dejar que Rebeca. Wait. Quédate ahí, Rebeca. Oh, se murió tan rápido. Really? Oh no, ahí está. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Ah, se le acabaron las balas a Rebeca. Well, qué triste. ¿No? ¿Nada? Ok. No sé por qué, pero recuerdo que había más zombies. Recuerdo que hubiera más zombies en esta parte. O tal vez estoy pensando. Sí, estoy pensando en otra parte. Ok. Use a fire key, no la vas a necesitar. ¿Quieres tirarla a la chingada? Simón. Este güey no me da confianza, este estúpido que está aquí sentado. Pero pues bueno, no la puedo apuntar todavía. Eso significa que todavía no es peligro. Mientras vamos a la cocina, ¿se les antoja algo? A ver. ¡Oh! ¡Yes! Bombas Molotov. Pero me falta espacio. Oh, ok. A ver, Rebeca. Esto es lo que vas a hacer. Vas a agarrar esta pendejada. Quítate, Billy. Estorba este cabrón también. Luego. Esto. Lo vamos a cambiar a este cabrón. Tú. Vas a combinarlo con tu pendejada. Y tú dale. Las chingaderas. ¿Cómo tenemos palabras los mexicanos para decirle las cosas? Pendejada, chingadera, madre. Y entre otras. Ahora sí. Ok. A ver, mujer. Tú, estúpido. Yes. Ok. Ya tengo algo para defenderme de los hombres sanguijuela la próxima vez que se me dejen venir. Y creo que no me caería mal dejar la gasolina. Dejar la gasolina, mami. Ok. Good. Bien.
¿Se le acabaron las balas a esta güey? No, le quedan 5. Ok. Cuídalas, Becky. Solamente nos quedan... como... no muchas. No sé cuántas, pero no muchas. Ahora tengo que decidir... ¿a qué parte ir ahora? Puedo ir a dejar... puedo ir a utilizar... la manecilla... o puedo ir a prender... la vela en el cuarto que les había mencionado. ¿Saben qué? Como lo de la manecilla me va a liberar un espacio, supongo que voy a ir a hacer eso primero. Y creo que ya cuando hagamos eso voy a terminar el video para empezar el próximo video enfrente de la puerta donde voy a prender la vela. Yeah. Entonces la manecilla, tengo que darme un buen volteón, de hecho. Pero para que vean que eso del 8-15 que les había mencionado, que todavía no se me olvida, sí es para esta pendejada. Ah, el problema de Resident Evil clásico y sus escaleras infinitas. Aunque admito que es más fácil eso que a ponerles una... ¿cómo se llama? Una cutscene de ellos subiendo las escaleras paso a paso. Me acuerdo que... ¡ah! Eso como me rompía las bolas en Resident Evil 3, si no mal recuerdo. Dato curioso, yo nunca pasé Resident Evil 3. Lo jugué de niño. Bueno, lo jugaba de niño preadolescente. Casi no sabía inglés y todo más vale a madre porque... teníamos una copia pirata. Estaba en japonés. Entonces, pues, ¿cuándo chingados? No sabía inglés. ¿Cuándo chingados voy a pasar en Resident Evil? Un Resident Evil. Sin internet y en japonés. Déjenme, les ayudo con la respuesta. Nunca. Y menos teniendo como 12 años. A ver. La de los minutos. A la derecha. A la derecha. 15. Ahora la de las horas. A la izquierda. A las 8. 10. 9. Algo que me sorprende es que todavía haya gente a estas alturas que no sabe cómo leer un reloj de... con números romanos. Y también hay gente que no sabe leer los relojes a... de... ¿cómo se llama? Oh, puertas blancas, genial. No sabe leer los relojes de 24 horas. Cuando me dicen así como que... ¿really? ¿En serio? Esa es la cara que pongo así de... ¿en serio? Pero bueno, en el próximo video de vamos a jugar Resident Evil Zero, vamos a... ah, tengo tantas cosas, tantos lugares a los que ir y tan poco tiempo. Pero como ya les había prometido, vamos a ir primero a la puerta donde estaba... donde tengo que prender la vela. Entonces, como siempre, gracias por ver el video. Yo soy Random Mexican Gamer, ojalá les haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Vamos a dejarlos con esta caliente y excitante acción de bajada de escaleras. Mira nomás. Rápido y furioso. Mira nada más. Qué bajada tan llena de intensidad. ¡Wow!